Fueron 2 años muy duros, sobre todo para aquellos que viven de esta gran actividad que es el turismo. Fueron 2 años difíciles, pero también fueron 2 años donde nos enseñaron y aprendimos que había que estar más juntos que nunca, trabajando para superar esta crisis, esta pandemia que había golpeado al mundo y que nos estaba golpeando fuertemente y sobre todo al sector turístico. Por eso hoy día con enorme alegría podemos decir que se está recuperando, que se están recuperando y que se le está devolviendo a ese sector que tanto le ha dado a la provincia y tanto le da al país lo que les corresponde y lo que se merecen. No hay recetas mágicas. Esto tuvo que ver con 3 factores fundamentales: promoción de nuestra querida provincia, más programa previaje, que fue muy bueno e impactó muy bien en los argentinos, y sobre todas las cosas, como lo decía recién, el trabajo en conjunto con el sector privado y los gobiernos, tanto nacionales, provinciales y municipales. Tenemos la oportunidad histórica de mostrarle al país y al mundo por qué nos llaman Salta la Linda. Muchísimas gracias.